proyecto bolivariano, revolucionario, socialista, tiene como ir a tocarle la puerta a quien sea. Tiene como ir a cualquier lugar a decirle, sí, compadre, su casa no se la han hecho, pero se la van a hacer. Sí, compadre, su hijo antes no estudiaba, pero ahí está la Universidad Bolivariana, 12 años. Los niños y las niñas en los colegios, todos con caraimita. Los problemas de salud que no eran atendidos, porque no les importaba absolutamente. Ahora mire, toque la puerta y ahí está la revolución bolivariana con la mano extendida, sin preguntarle a nadie si es chavista, si es rojo, rojito. Lo único importante para la revolución es que tenga la necesidad. Que tenga la necesidad. Una verdadera revolución debe llenarnos primero a nosotros, los militantes, de conciencia. Y la conciencia pasa por entender la situación donde estamos en este momento. Sobre la patria están descargando ataques, ataques, ataques. ¿Y saben por qué? Por algo que Monagas tiene mucho, mucho petróleo. Por algo que Monagas tiene mucho, mucho gas. Por algo que Monagas tiene muchos recursos naturales. Pero no solo tiene Monagas, sino que tiene la patria. Ese es el verdadero fin. Y nosotros, los venezolanos y las venezolanas, debemos estar unidos. Vamos a la calle, hermanos, a movilizarnos, a predicar la palabra de Hugo Chávez, creyendo en el comandante Chávez, en su palabra y en su obra y en su propuesta política. Aquí, miren, en lo personal, y estoy seguro que todos estos compañeros lo piensan así, aquí no es Diosdado Cabello, aquí estamos nosotros, ¿por quién? Por Hugo Chávez. Aquí estamos nosotros, ¿por quién? Por el comandante Hugo Chávez, el único que le dio la cara al pueblo y lo vio a los ojos y comenzó a entenderlo. Entonces seamos como el comandante Chávez, hermanos, hermanas. Seamos como el comandante Chávez. Si nos ponemos una meta, vamos a cumplirla. Vamos a planificar como debemos planificar. Aquí es muy factible, pero altamente factible, que nosotros ganemos todos los diputados y las diputadas que están en juego. Todos. Altamente factible. Desde el punto de vista probabilístico y estadístico es muy fácil. Ah, pero debemos organizarnos. Los CLP, ¿dónde están los jefes de CLP? Los VCH, ¿dónde están los jefes y las jefas de las VCH? Los patrulleros y las patrulleras, ¿dónde están los patrulleros y las patrulleras? ¿Dónde está el gran polo patriótico? ¿Dónde están las mujeres revolucionarias? Miren, hermano, 104 mil votos. Yo salí electo aquí como diputado por lista, creo que fueron con 196 mil votos. 196 mil votos. Salí electo yo aquí hace 5 años. Ahora, en este momento, ¿qué debemos hacer nosotros? Estos compañeros, 104 mil votos que salimos a votar, eso no es coba, eso es verdad absoluta. 104 mil votos, si no pregunten a los del Furrial, yo vi los del Furrial cuando estaban votando allá. Las colas de gente esperando para votar. ¿Qué nos corresponde a cada uno de nosotros? Mire, tenemos el 1x10, ¿verdad? Patrulleros y patrulleras. Pero ahora vamos a ponernos como tarea que cada uno de nosotros, de los que fui, levanten la mano los que fueron a votar, todos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene que buscar dos más. Yo voté aquí en el Furrial y yo voy a buscar dos personas que no votaron. Es una tarea facilito, solo son dos, además del 1x10, ¿eh? O sea, no estoy hablando aquí, o sea, el 1x10 continúa. Se sigue trabajando, pero yo, Diosdado Cabello, que voté aquí, yo voy a buscar dos más. Ya yo tengo mi tarea hecha, porque Marlene y Daniela se inscribieron aquí, y David se inscribió aquí también. En Monaga, tengo tres ya, pues. Ya tengo mis tres, no tengo uno, tengo tres. ¿Es difícil esa tarea de buscarse dos? Querido compañero, pero eso debe estar registrado. Diosdado Cabello aporta tres, Diosdado Cabello aporta a David Diosdado, a Daniela y a Marlene. Yo cumplí con mi tarea.
Pedro Silva aporta tal, a tal y a tal. Aparte del 1 por 10, compañeros que no hayan votado. Si logramos eso, vamos a echarle cuenta rapidito. 104 mil votos por 3, ¿cuánto da? 312 mil votos. ¿Imposible? No es imposible. Es una meta que se puede cumplir. ¿Se va a cumplir sola? No. ¿Qué requiere? Organización, compañero. Los patrulleros y las patrulleras ya deben tener la lista, los jefes de CLP de los que fuimos a votar. Y cada uno de esos los que fueron a votar, la tarea que tiene que cumplir inicial de esos votantes, buscarse a dos más. Buscarse a dos más, es sencillito. Y aquí, si lo hacemos así, en Monagas y en Venezuela, la derecha venezolana quedará pero recontraponchada. Quedará como la guayabera, pues. Quedarán viendo para los lados. Y el 6 en la noche comenzará a gritar fraude, fraude. Yo tengo las pruebas del fraude, como siempre. De manera que es organización. Y ahí debemos convocar a los partidos del gran polo patriótico. Mire, aquí nadie esté pensando que un voto no importa. No, que ese partido es pequeñito. No importa, vaya y busque lo que un voto es importante. Un voto es revolución. Que no se quede en su casa. Que no se quede en su casa. Porque la derecha, ustedes saben que ellos van a votar por odio. Ellos van, a ellos no los mueve el amor, sino que los mueve el odio. Los empuja, bueno, su sentido de clase, porque inclusive, compañeros, que jamás y nunca van a ser burgueses, creen que porque se ponen una franela de un burguesito de estos, ya ellos son burgueses. Nosotros, esta victoria tiene que tener olor a pueblo. Esta victoria tiene que tener olor a Chávez. Esta victoria tiene que tener olor a combate, a batalla. Tiene que tener olor a calle. Tiene que tener olor a 4 de febrero, a 27 de febrero. Tiene que tener olor a 6 de diciembre, cuando se cumplen 17 años de la llegada del comandante Chávez a la presidencia. Ese 6 de diciembre, compañero, cosas de la vida, pero el 6 de diciembre se cumplen 17 años del primer triunfo de la revolución bolivariana. El comandante Chávez, ante todos los pronósticos, ganó las elecciones. 6 de diciembre, vamos a hacerle un homenaje a Hugo Chávez, queridos camaradas, queridos paisanos, queridas paisanas. Vamos este 6 de diciembre, en homenaje a los 17 años del triunfo de la Revolución Bolivariana, a darle una nueva victoria a la fuerza revolucionaria sobre las fuerzas de la oligarquía venezolana, de la burguesía venezolana. Que la oposición anda desmembrada, peleada, eso es problema de ellos. Nosotros debemos estar unidos, organizados. Y si le podemos dar un casquillito a ellos, se lo damos. Pero nosotros blindados, blindados, como hermanos, como compañeros. Miren, ustedes saben cómo era aquí, ¿verdad? Ustedes saben cómo era aquí en este estado, ¿verdad? Que si usted no le sonreía a aquel, usted se... para toda la vida. Que si usted no era de ese cumbito y participaba en la vagabundería, usted se... quedaba por fuera. Eso debe acabarse, eso debe acabarse. Y los compañeros que estamos al frente de responsabilidad, dejemos dar el ejemplo cada día. Yo lo dije ayer en el programa y lo repito aquí en Monagas. Si usted, yo Diosdado Cabello, del Furrial, agarro mi carpeta y me voy para tal lado a que me atiendan. Y hay un funcionario que le paga al Estado venezolano. Atiende a esta persona las patadas, ese no es revolucionario. Esa no es revolucionaria. Ese será otra cosa, pero revolucionario no es. Miren, si alguien está en un cargo de esto, debe entender que es un servidor público.
debe entender que es un servidor público. Y un servidor público debe estar al servicio de ¿quién? Del pueblo. Y si es en revolución, más rápido. Entonces, señores que están en los organismos del Estado, yo les envío una recomendación. Quiten esa cara de amargura, porque cuando va el pueblo debe recibir una sonrisa de los organismos y de las personas que están en los sitios donde atienden. Y el revolucionario y revolucionaria tiene que reclamarlo para que así sea. No puede quedarse callado o callada. Denuncia a ese o a esa que lo maltrata cuando usted va a un organismo público. Denúncielo. No permita que eso ocurra. Porque la persona puede, ojo, la persona puede negar lo que usted está pidiendo y decirle no se puede, pero no tiene por qué maltratar al que va a pedir. No tiene por qué maltratar al que está solicitando algo. Debe ser así. En esencia, esa es la revolución, humanismo, ¿vale? Humanismo. Y convencer, cada día más convencer a los señores que andan confundidos por ahí, a los cuales la guerra mediática les hace impacto porque les hace impacto, hermanos y hermanas. No crean que no ocurre, sí ocurre. Que hay gente que se deja llevar por lo que saca el Nacional, la Patilla, X, Y, Z. Se dejan llevar. Y comienzan a dudar. Y llegó el momento en la revolución en que no debe haber espacio para la duda. Aquí tiene que haber espacio para el avance, aquí tiene que haber espacio para la batalla, para la calle, para la victoria popular, para la conformación de un bloque revolucionario que nos permita avanzar en la construcción del socialismo. Y aquí comenzamos, Yelixa y compañeros, sobre todo las mujeres de Monagas. Comenzamos en los próximos días una cruzada, porque vamos a llevar a Juana Ramírez, la avanzadora, hasta el Panteón Nacional, para que con Juana Ramírez, la avanzadora, vaya la mujer monaguense, pero que vaya la mujer venezolana también al Panteón Nacional. Porque ustedes saben que el Panteón Nacional no son todos los que están, ni están todos los que son. Ahí hay unos oligarcas que se aprovecharon de los presidentes de la época para colearse. Y ahí están en el Panteón Nacional, no podemos hacer nada, pero vamos a llenarle el Panteón Nacional entonces de pueblo, de negro primero, de Juana Ramírez, la avanzadora. Para ir nivelando las cargas. Para ir nivelando las cargas. Para ir nosotros poniendo las cosas en su lugar, porque aquí ¿quién escribía la historia? Aquí ¿quién escribía la historia? Los que tenían poder. Nos vendieron a Francisco de Miranda, ¿cómo? ¿Preso en la carraca o no? ¿Cómo recuerda uno en las clases? ¿A Francisco de Miranda? Preso en la carraca. ¿Antonio José de Sucre, cómo lo recuerda uno? Muerto en Berrueco. El que sea como Miranda, el que sea como Antonio José de Sucre, muerto. ¿Cómo nos vendieron a Cristóbal Colón? ¿Ah? A Cristóbal Colón, aquel señorón español que llegó a una playa y estaban los indígenas arrodillados esperándolo. Eso no ocurrió nunca, ¿verdad, hermana? Nunca ocurrió. Y con una cruz y qué sé yo. Ahí comenzó uno de los más grandes genocidios contra pueblo alguno. Así no los vendieron. ¿Cómo nos vendieron a nosotros a negro primero? Muerto en Carabobo. Así no los vendieron. Inclusive a algunos compañeros como José Félix Riva, que tuvo una gran trascendencia en la victoria, en la batalla de la victoria. ¿Cómo nos los vendieron? En Caracas, en la entrada de Caracas, decapitado. El que sea como José Félix Rivas, así termina la historia.
hasta que llegó el comandante Chávez, que sacó a Bolívar de las estatuas, a Miranda de los cuadros, a Sucre de los cuadros, a Negro Primero, sacó a todos los, nuestros patriotas, ¿vale? De ahí venimos nosotros, compañeros. De ahí venimos nosotros y nosotras venimos de ahí. Venimos del pueblo. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes debe ser un soldado y una soldada como Juana Ramírez la Avanzadora. Cada uno de nosotros, cada una de nosotros debe ser un soldado como Antonio José de Sucre, como el Negro Primero. Pero la derecha venezolana más nunca debe gobernar este país para que no le siga haciendo daño a la patria. Si ustedes, ve un papel por aquí que alguien escribe, ¿dónde denunciamos? Ustedes tienen el Twitter con el mazo dando y tienen el correo www.conelmazodando.com.be. Manden para allá y yo lo recibo. Con mucho gusto. La vez pasada yo lo dije y me mandaron como 30 y yo hice lo que tenía que hacer. Claro, yo no voy a hacer una fiesta de eso, pero yo hice lo que tenía que hacer. Donde yo sepa que hay un amargado dirigiendo un organismo, tengan la seguridad que me afinco para que ese amargado más nunca siga trabajando como jefe de esos organismos. Pueden decir lo que quieran, pero si estamos en una revolución se hace con revolucionario, con revolucionaria. No se hace con guabinoso, no se hace con aprovechado, no se hace con coleado, se hace con patriota. Si queremos tener patria, debemos tener patriotas. Y no les dé pena, compañeros, y verán los de los organismos, porque ¿qué es lo que ocurre? Y ustedes lo saben. Ministro mandó por allá a un funcionario aquí a Maturín. Llega aquí a Maturín, lo convoca la gobernadora. No, a mí me puso el ministro. ¿Cómo es la cosa? Lo visita el pueblo, no, a mí me puso el ministro. ¿Cómo es la cosa? A usted no lo puso el ministro, usted lo puso el pueblo, porque el pueblo le dio el poder para que usted estuviera ahí, señor irresponsable, señora irresponsable. Y muy mal que use el nombre de un ministro para asumir esa conducta. Muy mal, porque yo estoy seguro que ningún ministro manda a la gente a trabajar a un estado y le dice no le pares a la gobernadora, no le pares al gobernador. Si nosotros cambiamos eso, compañero. Ayer, en uno de los videos que yo pasé, a los que andan confundidos, atacados, yo voy a preguntar lo que preguntó el comandante Chávez. ¿Ustedes creen que la burguesía va a resolver los problemas que tiene el pueblo? ¿No los va a resolver? ¿Ustedes creen que la burguesía va a ceder sus espacios para entregárselos al pueblo? No lo va a hacer. ¿Ustedes creen que la burguesía con sus candidatos van a hacer algo porque el pueblo reciba lo que tiene que recibir? No, ellos lo han dicho. Ellos lo han dicho. Si ellos van a la Asamblea Nacional, no se aprobará más plata si ganan, que no van a ganar. Por ejemplo, para la Gran Misión Vivienda, no se aprobarán plata para pagarle a los viejitos pensionados y pensionadas. No se aprobará plata para las becas de los estudiantes. No se aprobará plata para traer medicinas o alimentos. Así lo han dicho ellos. Y tratarían de sacar al compañero Nicolás Maduro violando la Constitución. Violando nuestra Constitución. Y ahí es donde nosotros debemos decir, vamos a salir a la calle. Vamos el 6 de diciembre a hacer una movilización monumental, extraordinaria, para meterle el 6 de diciembre en toda Venezuela una mayoría aplastante de diputados y diputadas revolucionarias y revolucionarios. Vamos a hacerlo en conciencia. Ellos van a salir como siempre. Y ya este pueblo se está cansando. El pueblo que está en su casa trabajando. El pueblo se está cansando que la derecha busque atajos. Y yo se los vivo diciendo, Rondón no ha peleado.
y Rondón es el pueblo patriota que está en sus casas, si la derecha venezolana, como va a perder las elecciones del 6 de diciembre, provoca actos en la calle, el pueblo va a salir a responderle en la calle, a defender el triunfo de la revolución bolivariana. No nos vamos a dejar imponer la violencia de ellos, no. Nuestra apuesta debe ser la paz, la constitución. Pero cara de pendejo no podemos tener, y mucho menos ser pendejo. Se acabó lo que se daba con la oposición. ¿No lo ven ayer cómo este señor amenazaba a Melía Horta, al gobernador de Carabobo? Lo amenazaba, se te acabó tu pan de aquí, piquito, te acabaste el año que viene. ¿Cómo es eso? Fascismo, ¿ves? Son fascistas, pero son cobardes además. Muy cobardes, muy, muy cobardes. Usted le pregunta hoy y dice, no, yo lo dije en otro contexto. Compañero, esa derecha nos odia. Esa derecha nos odia. No permitamos que más nunca vuelvan a ganar una elección. Las UVC alineadas y cubiertas como debe ser en una batalla. Los que votamos el 28 de junio alineados y cubiertos en una batalla. Los CLP alineados y cubiertos en una batalla. Los partidos del Gran Polo Patriótico sumando, unidos en una batalla. Las mujeres al frente, porque las mujeres son las que mandan. Miren. Nadie se ponga bravo por eso. Pero tarea que se le ha dado a la mujer venezolana, esa tarea es cumplida al pie de la letra, como debe ser. Yo recuerdo, allá está mi querida vieja, que la tengo rato viendo, la que está allá. Yo recuerdo en la votación del 7 de octubre, yo fui tempranito a votar en el Furrial y mi mamá me acompañó. Ella era mi jefa de, ¿cómo se llama esto? De patrulla. ¿Ah? Del 1x10, yo era de 1x10. Ella me acompañó a votar, fue conmigo a votar. Estuvimos ahí en el Furrial y yo como a las 10 de la mañana recibo un mensaje de texto. Compatriota, usted votó. Mi mamá me está mandando un mensaje, usted votó. Usted le cumplió a la patria, usted le cumplió a Chávez. Y yo agarro y le llamo, mira vieja, pero tú no te fuiste conmigo. A mí no me importa, yo estoy preguntando si usted votó y usted me responde si votó o no votó. Así debemos ser. Porque esa era su responsabilidad, ¿ves? Y ella tenía que verificar que todos y todas votamos. Y yo podía hacerme el loco. Un hombre a lo mejor, ah no, Diosdado estaba ahí, yo lo vi. Compañero, si usted le manda un mensaje, usted votó, responda, porque el que está mandando el mensaje es porque tiene que dar una información. Eso nos permite a nosotros decir, en el municipio tal la movilización está floja, vamos. Yo he llamado a Yelixa, ¿verdad? He llamado a los gobernadores, mira, móntate en tal parroquia que está floja la movilización, porque los compañeros reportan. ¿Quién más va a reportar? El que está ahí. Eso debemos seguirlo haciendo, organización popular. Si ellos no se organizan, eso es su problema. Si ellos pelean, se alan los pelos, se rasguñan, eso es su problema. Nosotros debemos estar unidos, compañeros. Y yo le pido a todas y a todos, aprovechen estos espacios. Si alguno está bravo con otro, vaya y dele un abrazo como hermano, como hermana. No deje pasar esta oportunidad. Porque mañana estaremos todos metidos en la misma trinchera defendiendo la patria bolivariana. No permitamos que sea el chisme lo que se imponga. Y así como llevamos al comandante Chávez el 6 de diciembre a ganar las 6 de diciembre del año 98, a ganar las elecciones presidenciales, el 6 de diciembre del año 2015 debemos llevar al Pollo Carvajal, a Carlos Flores, a Ana Fuente, a los diputados y diputadas de Monagas al triunfo de la revolución bolivariana y a los diputados y diputadas de toda Venezuela. Vamos desde Monagas, la tierra de Juana la Avanzadora, la sultana del Guarapiche, darle ejemplo a toda Venezuela de organización, de victoria, de batalla, de campaña popular. ¡Que viva el partido!
Nicolás Maduro.